Bueno, hola Marquito, ¿Qué ¿cómo onda, estás? Diego? Muy buenas, ¿cómo andan? ¿Todo tranqui? Bienvenidos a Sin Armas ni Rencores. Es nuestro primer programa que vamos a hacer con Marcos y tenemos un primer invitado, ¿no, Marco? Claro, tenemos a Beto de la Torre acá, un amigo nuestro. Compartimos asado. Voy a sacar los lentes y ¿Cómo están? gracias, Beto, por Yo con los venir. lentes y la visera lo Agradecido. van a ¿Cómo andan, conocer. amigo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bien, bien. Gracias por Gracias. un lujo también que me hayan invitado. Perfecto, sí. Agradezco también la invitación. Bueno, muy bueno lo que están Sí. haciendo ustedes. Lo invitamos, viste, por lo que pasó ahora, el famoso robo frustrado del siglo. Ah, también, sí. Bueno, justamente, imagino, me llamaron de todos De lados, todos porque lados, sí, me imagino. esa tentativa de robo tiene mucha similitud con lo que nosotros hicimos. O Claramente, sea, encima en la misma zona, todo. encima la más zona San Isidro, y bueno, Sí, te vimos por la tele, te nos vimos por golpea la zona TN, por también todo, sí. donde, viste, donde hay más dinero. Entonces, bueno, Te se abre la llamaron de todos búsqueda. lados, Sí, me claro. llamaron de todos lados Y era para hacer buena. la comparación, para ver si la similitud entre un robo y el otro. Y, Claro, de verdad. o sea, en Buena realidad, ingeniería tenían ahora, claro, en realidad, digo, la similitud es el contacto con la tierra. Después ¿no? las Es cosechas verdad. son diferentes. Nosotros, esta gente hizo, la verdad, un trabajo de Impresionante, ¿no? Por ingeniería, así sí, decirlo. porque hicieron toda la excavación, Copiaron. todo apuntalado, O sea, todo. ¿te puedo decir algo? Parece Sí. que copiaron la serie, ¿viste? Que en la serie dicen todo como hiciste. Sí, lo que pasa es Copiaron lo que vos hiciste, que a digamos. diferencia, este túnel estaba hecho en forma horizontal. Nosotros lo Claro. hicimos en forma vertical. O En sea, nosotros vertical. Más no difícil. cavamos Más derecha, riesgo. Corría sino más riesgo, claro. que ingresamos por un caño maestro del caño de desagüe fluvial, que tiene unos 6 metros por medio de diámetro, Perfecto, sí. y perforamos ese caño y empezamos a hacer el túnel en forma ascendente. Cavamos 15 metros, nos llevó casi un año y pico hacerlo, Sí. porque Y empezamos esto, y con. ellos también seguro vienen Y trabajando ellos hace rato con esto. seguramente, porque no sé qué. Igualmente, todo depende de la estructura. Nosotros le dimos bastante a pulmón, o sea, nada que ver con lo que se muestra a veces Claro. en las series, en las No. películas, que teníamos herramientas sofisticadas, ¿no? Le Nada dimos que a ver. pico y a pala y a moladores, y con lo que teníamos Sí, le en tirábamos. esa época encima no había tanta Claro. herramienta No, como sí, ahora, ¿no? había. Lo que pasa es que no teníamos la plata para tener acceso a esa Claro, herramienta. verdad, era Entonces, pulmón. me dio bastante a pulmón. ¿Y cuánto calculás que estuvieron con esta idea que copiaron? ¿Cuánto tiempo le tomó? No, las ideas son, yo siempre digo, como dijeron los filósofos, las ideas permanecen en el mundo de las ideas y está en uno Claro. bajarlas a la tierra y concretarlas. Si no, viven ahí y mueren ahí. Pero Claro. bueno, vos tenés una idea y si no la bajás a la tierra y la Claro. materializás, bueno, Claro. se ve que tuvieron la idea de se juntaron Qué tres o mal cuatro con que. la misma opinión Sí. y arrancaron, pero seguramente tenían una Casi estructura. le salía, estaban ahí Estaba muy nomás. Qué cerquita, sí. mal. Que Seguramente justo debe. vieron esa varilla, ¿no? Se pasaron con la Claro, varilla. claro, Sí. claro. ¿Ustedes cómo Justo. hacían? Y nosotros también hacíamos una referencia con. Con una Pero lo varilla. hicimos una sola vez. O sea, cuando llegamos al concreto, veníamos de abajo, ¿no? Sí. En forma ascendente. Cuando llegamos a tocar el concreto, de que sabíamos que estábamos Claro. en el piso de la vereda. No sabíamos bien en qué parte de la vereda estábamos ubicados. Entonces ahí sí necesitamos un punto de referencia para ver a cuántos metros estábamos del banco, a cuántos metros estábamos para entrar. Claro, se Pero ya fijaban ahí estábamos la abajo. altura. Entonces, ¿qué pasa? Yo fui, me paré en la puerta del banco, más o menos le calculamos que estaba La varilla por ahí. donde estaba el punto que iba a salir la varilla. Entonces de Claro. abajo, a las 12 en punto, quedamos de acuerdo, a las 12 en punto, Sacaban los la compañeros que varilla. estaban abajo, no, con una agujereadora, esas que se Ah, perforan sí. paredes. Para Percutora, con una poder percutora. quitar, para poner los cables. Entonces, agujereaban de abajo. Yo estaba arriba con la moto. Cuando vi que salió la punta de la mecha, puse la moto al lado y le di un mazazo, la mandé para abajo. Ahí está el Y error que tuvieron los nuevos que estaban claro. copiando, Y que él. no había nadie vigilando No arriba. había nadie arriba esperando donde saliera la varilla. No sé, eso. Y lo hicieron de día, ¿Y capaz. Bueno, nosotros también lo qué? hicimos de día, pero estábamos en la vereda. Estábamos seguros que estábamos en la vereda. Para mí Pero que. veníamos de abajo también. Para mí que no resistió, viste, las ganas de ir a hacerlo para Claro, ir de algo terminar más. y sí, Estaba porque muy ansioso, muy ansioso. llega un momento que también te empieza a dominar la ansiedad. Sí, Cuando querés ir a hacer el estás al golpe de lado, querés, una. claro, cuando estás al lado, Cuando querés ya ahora, venís querés gastando en ese proyecto también porque concretar. te Gastando gastás plata, tiempo, ¿me entendés? gastando energía, gastando
Estás sin un peso. Ansiedad, sí. Claro, no sí, dormís invertí, a veces. Claro. Porque... ¿Invertís tiempo, lo invertís todo? Claro, sí. Claramente, sí. Así que bueno. ¿Y ahora? Sí. ¿Ahora estás con un programa de...? Sí, ahora, mira, estaba por arrancar que... Con un programa que se llama La Mesa del Siglo. La Mesa del Siglo. Vamos a debatir todo este tipo de cosas. Claro, o sea, lo mismo. Yo digo, lo que estaban haciendo esta gente, por ejemplo, es un trabajo similar a lo que hicimos nosotros, pero no deja de ser un trabajo artístico. Claro. Pero también si vamos al tema arte, artístico... Todo arte, ¿no? Claro, si vamos al tema artístico, también, sin entrar en la delincuencia, es artístico lo que hacen ustedes. Porque ustedes, la verdad, son artistas. Sí. Yo me saco el sombrero. Sí, yo soy artista, pero la adrenalina que sentiste vos haciendo arte no la sentimos nosotros. Nosotros sentimos un tipo de adrenalina más abajo. Sí, calculo pero... que ir a hacer un robo así tan grande y encima que no, funcione. Yo creo que cualquier robo produce adrenalina. Es el tema. Adrenalina es el momento de sacar algo de emoción. A mí hay una parte que me gusta, que cuando entra con la itaca dice todos al piso. Esa adrenalina ahí en ese momento. Bueno, pero ¿sabes qué es lo que causa más adrenalina? Que las armas eran réplica. Claro. Eran armas mirá de si mirá, claro, mirá si se daban cuenta de que, que no eran armas reales y que eran réplicas. Tengo una paliza ahí que me da con... Claro, nosotros vimos... ¿Entendés? Pero bueno, también juega el factor de... Cuando entra tu compañero al banco y vos lo vas a apretar pensando que era... También, sí. Pensando que era un civil. Fue el cajero, fue directo al cajero. Claro, porque eso nosotros nos ponemos de acuerdo el día anterior de cómo iba a ser y nos manejamos con los horarios y con los movimientos. Sí, pero coordinado. Claro, entonces cuando llega un auto, uno hace la función y el otro llega el otro auto caminando, entra al banco, entonces quedamos así. Cuando el día anterior, sí. Teníamos a las 12, estaba el horario para entrar. Cuando llega el momento, llegamos, nos vimos, tres o cuatro, éramos cuatro, cinco. Pero no, nos vimos dos, tres claro, nos vimos. No sabía cómo estaban vestidos. Y yo nada. No sabía cómo estaba vestido el otro. Entonces, es este muchacho entra vestido con un overol, con una visera, sí. Toda la cara tapado, con lentes. Y yo no lo reconocí porque la verdad que no. Salí, ¿y le metiste caña? Claro, salí corriendo. Te imaginas que todo lo que salí corriendo lo apreté. Y así, pará, por culpa de ese. Pará que soy yo. Pero, vos tenías en la mente. Por, se no, encontraba no, como el robo de ahora. Que pero ¿qué pasa? Porque... Si estamos, ya estaba el banco tomado, pero habíamos entrado claro, cuatro. Sí. Estaba, él tiene que entrar y integrarse al grupo. Claro, no entrar y meterse al cajero y mirar si está todo peor. ¿Qué quiso hacer? Decir? No, quería ver cómo estaba la situación, si ya lo habían apretado. Claro, pero también jugaba también que no lo tenían que ver porque el tipo de la zona. Pero bueno, pero viste, igualmente en el robo. Y él era el artista también. Claro, en el robo es como la guerra, viste, todo lo que se mueve es enemigo, claro, entonces bueno, claro, se movió claro, y no normal. Se claro, movió claro. No lo conocí, chao, enemigo. Después cuando, trabajo. Claro, después cuando lo reconocí, después lo reconocí, ¿qué te dijo? Nada, la golpeé, el coso tenía también una réplica, digo, pará, loco, soy yo. Pero bueno, este es lo que pasó. Pero bueno, volviendo a lo de la mesa. Y que también en la mesa los quiero invitar, porque sí, también perfecto. Quiero que yo ahora estoy contando cómo era el túnel mío y todo. Yo sí, también quiero que me cuenten ustedes sí, todo. Claro, en qué se basan, cómo para mí es una maravilla. Ahora los conocí, pero siempre anduve por zonas donde hay paredes pintadas. Claro. Y yo digo, qué lindo pintar así, sin verlo de ustedes. Pero veía las expresiones, digo, qué artista los pintan. Claro, ahora realista, vengo, ¿no? Claro, lo ves ahora, realista del arte. Claro, y ahora vengo y los conozco. Claro. Y para mí es una maravilla, quisiera aprender, ¿viste? Quisiera poder ver ahí un día y aprender, por lo menos pintar una pestaña y decir, bueno, eso lo hice. Y bueno, pero fíjate, ahí algo que hicimos, te hicimos el tatuaje, te dejamos para que nos recuerde. Sí, esto es verdad. Te mostramos las obras de arte que hicimos, te mostramos en el local. Sí, el local es tan bárbaro, Feli. Compartimos un asado, sí, con Beto. Compartimos un asado, pusimos música. A veces, se quiere mostrar ahí. Pasa. Justo fue el día que estrenamos la obra de María Becerra, ¿o no? Es verdad. Ah, sí, estaba bailando. ¿Verdad? Sí. Estaba bailando todo, había coreografía. Sí, también, sí, ese día estuve yo. Sí, ese día te tatuamos. Ahí está, mirá. Me hicieron el tatuaje. No, mirá. Reproduciendo la frase del cartelito que quedó en el ahí vamos a pasar la frase que hicimos en el local también. Claro, esta era
la frase del cartelito que quedó en el banco, sí, cuando me fui. Cuando se fueron. Así que yo los tengo. Esta frase la que dejaste cuando terminaste de hacer el acto, digamos. Cuando nos fuimos, que nos íbamos. Claro, ¿por qué así? ¿En Barrio de Ricachones? Porque en Barrio de Ricachones justamente es donde se cometió el... Claro, un barrio cheto. Claro. Sin armas ni rencores, porque no... Nosotros teníamos réplica, no teníamos armas, de verdad. Es verdad. Y rencores, porque eso, imagínate, una réplica y, sí, sí. No, y sin maltratar a la gente, todo no iba a quedar rencores. Y es solo plata y no amores, porque en realidad lo que queríamos llevarnos era la plata. No íbamos a llevarnos, habíamos quedado claro, antemano. No los materiales, no los diamantes. No íbamos a llevarnos que tienen las cadenas, claro. Las cosas de oro, nada. Que tienen un veces, aspecto para la persona. Claro, a veces la gente le da más valor a una cadenita que si le llevas a $50,000, ¿viste? Que claro, la cadenita era de la bisabuela y que era de... Entonces, bueno, esas cosas las dejamos. Cuando nos empezamos a ir, uno de los compañeros que se había integrado a último al grupo, sí, empezamos a tirar los bolsos con la plata y agarró un bolso con joyas y lo tiró también para abajo. Bueno, ya que lo tiró. Ya está, lo agarraron. Sí, porque si no lo agarramos nosotros, lo agarrará que se lo policía alguno que entra atrás. ¿Y te quedaste alguna joya? Lo llevamos. No, después secuestraron un montón. Bueno, sí, te secuestraron todo. Es verdad. Sí, bueno, se fue perdiendo, ¿viste? Sí, pero el arte cumplió, pero el arte bueno, lo hicimos. La prueba fue superada, que después es como... Exitoso. Como Gerardo. Como quien dice. Como, qué sé, yo siempre digo, un campeón del mundo de boxeo, lo que sea, el tipo lo hizo. Gana el mérito y se trae la corona. Es el robo del siglo. Se trae la corona. Se y después sale ahí. Gracias a eso, o sea, también salió una serie, ¿o no? Sí, salió una serie, salió... y ahora también estamos en propuesta de la miniserie. Y va a tener serie vas acá? Miniserie, una miniserie que van a ser 10 capítulos. Y eso tiene algo en particular que vamos a actuar nosotros. O sea, los mismos que robamos al banco. Igual actuaste dos veces. En Netflix también estuviste. No, yo trabajé en un gallo para Esculapio. En la miniserie esa, un gallo para Esculapio. Trabajé en Netflix en el documental Los Ladrones. Vamos a pedirle que nos pase un poquito de los trabajos, ¿no? Sí, lo del robo que trabajé en el robo del siglo también. Y después hice una. Un corto ahí con. Sí, un corto, un documental, yo lo vi. Con un documental que se llama Vida Bandida, de toda la torre Vida Bandida, por YouTube. Con una amiga que se también. Y ahora te llamaron mucho, de todos los canales. Ahora me llamaron de todos lados. Así que, justamente, eso coincide con que. Te llamamos de acá también. También, sí, no, pero yo vine porque mira, ahí estamos mirando. Ahí vamos a mirar. No. Un cachito querían, ¿no? Ese era vos. Sí, sí. Ahí me manda saludo mi hija, mirá. Está pendiente. Hola Zoe, te mando saludo acá con Marquito y Beto. Gracias por el apoyo, Zoe. Te amo, papá. Te adoro, papá. David Pérez, eso también. Ahí, mi primo. Viene ahí, loco. Los que crack que son, dices. Hacer el robo, cuando te lo propusieron. ¿Cómo lo tomaste? Primero pensé que era... ¿Una locura? Sí, no, como el que me lo propone. Es un muchacho que viste, ya me había propuesto varias cosas y todo vino para atrás. Entonces dije, no, es un fantasma más, ¿viste? Claro. No creí, lo subestimé, dije, no, que voy a hacer. ¿Pero te presentó un plan así enseguida? ¿Te presentó no, un plan? No, me dijo, mira, estoy viendo un banquito de acá, de la zona, que está bárbaro para hacerlo, está toda la plata. Dijo, sí, le dije que sí, pero llámame cuando esté... Todo algo concreto, sí. Claro. Bueno, entonces claro, sí, no, pasó un tiempo y me manda a buscar con otro muchacho, con otro compañero. Y le digo, sí, pero vende muchos fantasmas, no, nada que ver. Y me dijo, mira que parece que era bastante real, está bastante bueno lo que lo planteando. Así que fuimos, nos reunimos. ¿Lo vieron todos? Claro, no, ¿cuánto sí, eran? Primero éramos tres, sí, cuatro, ponele. Y lo hablamos. Pero qué pasa, pero el que proponía no sí, tenía un mango y el otro claro, tampoco, entonces que yo más o menos estaba sí, acomodado, entonces que te ponen, no, para yo no tengo para invertir en algo. Claro, y aparte entonces, yo el único que invierto. Claro, no, pero viste, no. Si ganamos, ganamos todo. Claro, para, bueno,
Entonces este muchacho dice que el que trae el trabajo dice, mira, yo tengo una camioneta, la voy a vender. La vendo, compro. Entonces al par de días me llama y me dice, mira, vendí la camioneta. Vamos revino, si estás con el auto, sí. Lo vine a buscar con el auto, vino con la plata, agarramos, fuimos, compramos escaleras y dije, bueno, ahora sí va en serio. Claro, cuando ahora pongo empezó a gastar, ¿no? Claro, porque hasta el momento, anteriores veces, teníamos reuniones que esto, que otro, y siempre y te gastaba. Mostró el túnel, cuando te mostró el túnel también. No, claro, por el lugar donde se podía ingresar, fuimos, recorrimos el lugar, después vimos dónde más o menos la ubicación de la alcantarilla que está cerca del banco, y de ahí a donde lo analizaron bien. A aclarar. Después empezamos a pulirlo el trabajo. Como que se podía. Y se podía, sí, se podía, hasta que sacamos, cortamos un pedazo de la estructura del túnel, que son todos caños de acero ensamblados, sí. Son gruesos, cortamos un pedazo. Habíamos, este muchacho compró también un grupo electrógeno, que lo bajamos al pozo. Wow. Y bueno, con eso enchufamos las moladoras y todo, bueno, empezamos a cortar. Y ¿no tenía y miedo ahí, que el ruido lo delate? No, porque fuimos arriba, o sea, no se nos hace ruido. Claro, yo pasaba por las alcantarillas. Primero, algunas estaban en el medio de la calle, pero las otras estaban. Había una que llamó la atención que estaba muy cerca de un puestito de los vigiladores. Entonces pasé y le dije, bueno, como siempre con el tiempo, a las 12 arranca a hacer ruido bajo. Claro, entonces sí, a las 12 yo pasé por el lado de la alcantarilla, tiré una llave, como que se me había caído y buscaba. No, nada. No se escuchaba nada. Ruido. Listo, ya fue. Vamos a darle con adelante. Vamos a darle pronto. Y ahí bueno, empezó a cobrar vida el plan. Yo quiero saber el momento, viste, cuando bajan y se van, ese momento que están escapando, se siente la adrenalina y te pueden y atrapar en cualquier momento. Tenés medio grado. Vos sabés que tenés la policía encima y... No, claro, podía pasar la policía encima. Cuando nosotros nos fuimos, tranquilos. Nos fuimos a las 3:30 de la tarde y la policía entró a las 7 de la tarde. O sea, nos dio 4 horas de ventaja. Cuando llegaron a encontrar el lugar. ¿Vos lo estabas viendo por la tele? Estaba viendo por la tele, sí. Cuando llegaron a encontrar el lugar por donde nos habíamos ido, sí. Eran las 12 de la noche. Y cuando encontraron el lugar donde nos habíamos ido, el agujero en la pared, le dejamos una latita pintada con negro mate, así como simulando una bomba, con una batería de pila, de una batería de teléfono. Y, entonces tardaron en pierden el tiempo. Cuando vieron eso, de su bomba, entonces llamaron al grupo antibomba y vinieron todos esos marcianos. Todo. Ni se comparan con lo de ahora, ¿no? Ni se comparan con lo de ahora. Nos dio. Le ganaban un tiempo bárbaro. A las 6 de la mañana, recién tuvieron contacto con el túnel y vieron el dique, vieron. Al otro día, los dos días, mostraron los pedazos de gomón. ¿Y anduviste tranquilo ese tiempo? Ahí estaban pasando, ¿no? Sí. Ahí está el tatuaje. Es el tatuaje que hicimos. Lo tatué. Se animó, ¿no? Te animaste que lo tatué en esa parte. Tranqui, ese día lo tomaste tranqui. Esa parte. Tranqui, entonces. Sí. Un capo. ¿Y te invitaron para otro programa, así? Ahí manda saludos, Beatriz. Sí. ¿Qué dice Marquito? ¿Lo llegué a leer? Ídolos, amigos, son unos capos, saludos. Saludos, amigo. Mi hija me pone las S excelente. Gracias, hija. Sabía que iba a estar mirando ahí. Ahí te mandamos saludos. ¿Podemos ver alguno de los murales, no, Esteban? ¿De los que hicimos? También. Mayra te pone que te hace el aguante, tu hermana. No. Siempre siéntate el aguante, dice. Mira. Bueno, hoy fuimos a Capilla. Fuimos a Capilla a hacer unos murales. Ah, hicieron unos murales, sí. Pero cuando yo vine estaban trabajando. Sí, claro, por eso llegamos tarde. Sí, llegamos tarde. Hicieron un re laburo, ¿no? Y hoy nos pidieron un pajarito con flores, algo claro, tranqui. Colores, un poco de color. Claro. Me decía él que costó trabajo porque la pared era. Claro, sí, era tan rústica. De que fuimos a Rincón, ¿cómo se llama? El Rincón de los Cafés. Rincón de Café. El Rincón del Cafecito. Escuchame, y el Rincón de los Cafecitos. Lo que me llama, gracias por darle me llama la atención es el preparativo que tienen que tener, ¿no? Tienen que tener la pared de nuestros números. Ahí está, mirá, uno de los murales. Sí, ese es el Duque. Bueno, por ese le dimos varias capas, ¿no? Claro, tiene varias capas. Primero blanco, después negro. Sí, los colores piel. Claro. También lo trabajamos con pincel, aerógrafo. Sí, está bárbaro. Yo lo vi, la transpiración. Y la transpiración la trabajamos con pincel. Vos decías de trabajo. Mira, ahí hicimos poner el
Esa es la presentación del Saramay. También hicimos, que te mostramos. Siempre hacemos unos videos, ¿sí? ¿Viste? Sí. Está bueno. Mandamos unos videitos. Tratamos de meterle onda, que el arte cambie, que nada. Claro, otra forma de expresar. Sí. Otra forma de presentar las obras. ¿Viste? Los que presentan un cuadro, ahí. Nada. Pero siempre el arte es una obra. Sí, nosotros tratamos de hacer un video divertido para la gente y que le guste. ¿No? Sí, claro, creo que le guste, claro, a la gente. Claro. Igual muchos nos apoyan. Para que se integren, porque eso es una manera, ¿no? También con un poco de música y un poco, sí, se empieza a integrar, sí, y empiezan a. Mira ahí, Martín, por ahí entra. Por trabajamos la, ven la mirada, los brillos en los ojos, le trabajamos, claro, todo, claro, los dientes, mirá, los dedos, las manos. Sí, no trozo, los tatuajes. Sí, y después, bueno, volteamos un rato, festejamos, le bailamos, le hacemos un baile a la pared. Sí, ese de qué personaje también. Que nos tratamos de homenajear a artistas humildes, sí, viste, que, sí, que salgan, sí, de abajo. Él nos comentó varias publicaciones, sí, Emanuel, sí, Noir, sí, 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 de qué personaje. Nos compramos los ojotas, ¿no? Está bien, ¿no? ¿Qué había dicho? ¿Que algo de sobre qué era? ¿Está? Que le gusta la técnica que tenemos. La estrategia, porque es una estrategia, ¿viste? Claro, cómo, sí, presentarlo, sí, sí, y todo el trabajo que hacemos, claro, no solo, sí, de pintar, claro, sino también de firmarlo. Y buscar, sí, el perfil y cómo está la posición. Últimamente ahora recibimos ayuda de gente que filma, ¿viste? Que ya es profesional. Claro. Sí. Mirá, chicos, nosotros te queríamos mostrar y ya te mostramos que te hicimos la frase de arriba en el local. Ahí está, sí, la frase. La frase le da un toque. Al local, claro. Y sí, toque de barrio, ¿entendés? De humildad. Sí, aparte, lo, ¿quién no conoce, claro, la frase? ¿Viste? Bastante purpura. Ya está pintada ahí. La compartimos por todos lados. Sí, en varias canciones también la escuché, de también, canciones de ahora. Sí, también, ¿no? Sí, sí, sí. Me pregunta mi primo, ¿qué te inspiró a hacer el robo? ¿Qué es lo que te inspiró? Mira, también fue. Porque el dinero hay en todo, bueno, si lo buscas, sí, de esa forma hay en todos lados. Pero el toque también era un poco artístico, era un poco. Claro. Para que se sepa. Claro, un poco. Sí, no, no, tampoco era como una aventura. Yo lo empecé a vivir más como una aventura. Ahí está el trabajo que hicimos. Y ya no pensabas en que estabas robando. Es como nosotros también en nuestro trabajo de este fue una aventura también. Que quería llegar y, claro. Fuimos hasta allá, pegamos un viaje, claro, hasta Capilla, no conocíamos. Concretado, claro, ¿no? Íbamos, sí, por las calles y había naranjos, ¿no? Sí, árboles, claro, de naranjo. Mira, ahí hicimos el pajarito, si lo llegaba a ver. Sí, es una maravilla. Sí, lo vi. Sí. Está bueno que la gente le guste, sí, también, y que confíe en nosotros y, sí, que siempre nos llamen. Claro, nos llamen en cualquier lugar y cualquier. La intención, más allá, es dejar un. Hay una huella. No le vamos a dejar algo mal, ¿no? ¿Eh? Una huella en los rincones ahí, como este. Sí, el, sí, rincón, sí, del cafecito. Que tengan un poco de arte, claro. Claro. Tengan un poco de, claro, arte en su, sí, lugar. Sí, no, aparte le da un toque que. Valoramos mucho lo que compran el arte de nosotros, porque. Viste que es difícil vender el arte. Y hay que ponerle corazón. Hay que ponerle ganas y eso. Así que nos llamaron de allá, fuimos. Ese fue un tatuaje de ayer. Pero un pulso, ahí muestra el pulso que tenemos, viste, que controlamos bien. Sí, sí. Está bien, todo hecho con. Sí. Mayormente también. Con maestría. Ya nos conocés. Con maestría. Sí, no, yo lo conozco. La parte, de hecho, cuando vieron el tatuaje mío y cuando vieron que les mostré los murales y les dije, todo, les comento. ¿Qué dice la gente conocida tuya? Que quieren venir, quieren tatuarse. Yo creo que es lejos, pues no importa, vamos, un día vamos y bueno, lo voy a traer. Sí. Venga, se quiera tatuar, yo también. ¿Eh? El que se quiera tatuar, digo. Se quiera tatuar, se quiera cortar ahí. O quiera que le hagamos algún mural, el que quiera. Sí, sí. Tenemos nuestro compañero. También, el tema de los murales. Sí, sí. Tenemos nuestro compañero Franco González, que siempre nos hace la aguanta con el iPhone. Viene ahí mi amigo Franco, Dante. Dante, sí. ¿Cómo es el apellido de Dante? Dante Bonfiglio. Sí, alto arquero. Siempre que vamos con partiditos, sí, ¿viste? No nos puede ganar. A mí no me rinde mucho. Me dice que le hagamos partida a alguien. La navaja dice que le hagamos tal. Ya lo vamos a hacer. Sí, que bueno. Tenemos unos rejugadores de los barberos. ¿Y ahora? Lo de la mesa del siglo. Se viene la mesa del siglo. Se viene la mesa del siglo. Vamos a hablar de qué es la mesa del siglo. La gente quiere saber un poco más qué es. ¿Cómo es el proyecto? Parte, también es una manera de presentarlo hoy, ¿no? Sí. Ya estuve presentando por todos lados. Tirando unos bocadillos para que. Bueno, y hoy sin armas ni rencores.
Y hoy también tenemos. ¿Y la idea, acá, la idea de la mesa del siglo la idea, general? La idea general es hablar un poco del tema que yo domino por experiencia, que es un poco de marginalidad. Claro. Que aparte, a pesar de haber estado tantos años en la cárcel, también puedo dar una visión de lo que es de adentro, lo que se ve de adentro, cómo ve lo que es la sociedad de adentro, cómo se ve de afuera, que a veces no tenés una idea diferente de, claro, de sí, las cosas, pues estando detenido, perdés noción de un montón de cosas que todo lo que pasa ocurre, ¿no? Claro, te parece que es todo fácil salir y te encontrás con un mundo muy diferente, un mundo nuevo, ¿eh? Diferente al que sí, cuando entraste. Claro, y sí, porque a veces pasan años y no, todo diferente. Capaz que sí, hay preguntas. ¿Qué fue lo que más notaste? Capaz diferente. Que un año afuera no te das cuenta porque vas al ritmo de toda la gente. Pero si un año que vos estás fuera de circulación, que estás en el detenido, que no ve más paredes. Imagínate ahora, si estás 20 años y salís, tenés mercado pago, celulares. Claro, salís con todo eso y viste, yo salí en algunas oportunidades, no sabía. O sea, esperaba como que pasaran dos o tres antes que yo para poder la sube en el. Me imagino que en ese tiempo que estuviste cumpliendo la condena, sacabas boleto y después pasabas y estaba ponías la moneda y así que fue cuando cumpliste la condena, ¿no? Sí. Me imagino un re respeto chorro hacia chorro, ¿entendés? Sí, digamos, es como todo. La pregunta. ¿Sabían quién era vos cuando entraste? Sí, 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 sí. Sí. ¿Y eso te dio alguna ventaja ahí adentro? Eso te digo. Mira, yo estuve lamentablemente muchos años antes. Sí. Entonces la ventaja me ha dado a mí, por ejemplo, la experiencia. Claro, vos ya sabías, la experiencia ya la tenías. Cómo moverme dentro de una cárcel. Pero sí, algunos pero es como todo, algunos sienten ese respeto y otros sienten como un dejo de envidia, como decir, se siente como zarpado, como decir, bueno, entonces es como entre los dos tienen plata, como que te quieren hacer la guerra, como son algunos. Pero bueno, después van entrando en el. Después cuando como lo yo conoces, no entro en el juego ese, es decir. Ya tenés que convivir, soy tenés más. Tenés que... Sí, soy más que. Aparte sí, que no me creo yo más que nadie. Yo hago lo mío y después el que. Claro, siempre se perfil manteniendo. Si algo hace algo mejor, lo felicito. Pero vos te das cuenta, ¿no? No llega, también. Lo que estás causando, digamos, de que hiciste el robo del siglo, no, que vos te llevaste que, todo. Vos sabés que esto... Que ahora lo que no hicieron... No deja de sorprenderme el fenómeno que despertó ese robo. Porque... De todo. No, si, te pasó de todo. Bien, no, pero si bien no deja, para mucha gente es inspiración. Si bien no deja de ser a un esto delito. Que están, un delito. Si bien no deja de ser un delito. Yo reconozco que es un delito, es un robo. Pero la gente por la calle no siento ese rechazo que se ha hecho. Es como que se identifican y como que dentro algunos dicen, ojalá hubiera vos dentro de todo, bueno, no le robaste a la gente, le robaste, digamos, al banco. Por eso tiene toda la guita. Por eso cuando la gente desea tener esa plata. Pero escuchame. Sí. Es lo que imagina toda persona, ¿no? Y que viste que sabes que tiene mucha plata, que le roben un poquito, ¿qué le va a hacer? Claro, pero aparte que a su vez ese banco tiene un seguro, los bancos tienen un seguro. Un seguro bancario, tiene un seguro que le paga, paga también. Se lo reintegran a la persona si es que le robaron algo. Eso es, el banco le reintegró a la persona, le dio $50.000 por cada caja. Entonces ayer estaba comentando a un periodista, el que tenía tres, no dijo, me devuelvo 47 porque tenía tres, no, que ganó 50, ganó, y el que tenía más, y bueno, lo siento, pero también el que lo tenía más, si lo tenía declarado, sí. Se lo devuelve ese dinero, que si tenía una declaración jurada. El que no lo tenía declarado está, claro, evadiendo el fisco, o sea que están delincuentes como yo, así que entonces vamos a entrar en juego. Salieron beneficiados. El banco le devolvió a todos los damnificados su dinero. Entonces a veces cuando quieren hacer esa chicana, que me quieren y dicen. No lo hagan personal, ni le digan a la gente cosas que no son, porque lo hacen, viste, a veces le dan a la gente como una manija, decir, no, que lo robaron a la... No, yo no robé. ¿Y alguna de las personas damnificadas vos te dijo algo, te cruzó, te dijo algo? ¿Ninguna? ¿Nadie? No. Francella también hizo la película, ¿no? Francella hizo la película, sí, personificó a Vitete. Claro, sí, mira. ¿Cuál fue el actor que te protagonizó? El Rafa Ferro. Rafa Ferro, sí, buen actor. Igual a mí me gustó la de Netflix. Y ahora la miniserie. Claro, va a ser mejor todavía. Porque la miniserie
una miniserie que son los 10 capítulos, va a ser mejor. Exacto, okay. Porque contar el detalle. Cada cual, claro, va a contar su parte y después cómo lo vivimos cada uno, porque nosotros podemos ir a pescar y vos vivís de una manera y yo vivo de otra, porque reniego por los mosquitos. Claro, verdad, cada no cual vive las cosas dentro de un mismo espacio, vive las cosas de manera diferente, ¿de acuerdo? Como mire, ¿no? Sí, y entonces cada cual va a contar su experiencia y después vamos a ir juntando las experiencias y vamos a llegar al robo y después del robo la experiencia, lo que pasó después y lo que viene, lo que continuamos lo que haciendo vive, y la vida se sigue haciendo. Lo que continúa la vida, porque yo desde este robo hace 18 años, no es que fue ayer, pero está tan vigente que cuando lo sacan a la luz parece que fuera ayer, que el robo ha sido ayer, hace 18 años, es un montón. Sí, así que sí, ahora no te roba uno ni loco. Casi lo robaron. Casi lo robaron, pero imagínate. Pero que... bueno, ahí se saltaron algunas cositas, ¿viste? Sí, a veces saltaron. Nosotros a veces nos escaparon detalles dentro de. ¿Se te escaparon detalles también? Dentro del antes de haber llegado al robo, por ejemplo, llegamos, que era el temor, y yo decía, bueno, cuando estemos llegando, porque no sabía nada, ninguno sabía de ingeniería ni nada, entonces, sí. Ni arquitectura, nada. Entonces cuando llegamos decía, bueno, cuando lleguemos, mira que del piso a un metro y pico, siempre hay napas de agua, empieza. Sí, de agua. Entonces si nosotros venimos de abajo y encontramos ya cuando llegando con las napas de agua, y se puede aflojar y se puede volver y venir todo el túnel abajo. Claro, ¿no? Ese miedo siempre estaba, el miedo vos lo tenías de que se desborde. ¿Quién lo encuentra? Lo digo, cuando estaba arriba, estaba acabando así para arriba, me encuentro filtración, toco así, la tierra blanda. No lo apunta así, abajo. Bajamos, fuimos, compramos madera, lo apunta, lo encoframos y seguimos, sí, para, y seguimos para adelante. Ya está, lo viste jugando. Pero mientras seguía laburando, sí. Yo decía, no, que no se caiga esto. No, miraba para abajo. No te saca nadie, ni saben que está ahí. Pero miraba para abajo y los veía mis compañeros allá abajo, ¿viste? Sí. Ya estábamos como a 10-12 metros arriba. Miraba y los veía ahí abajo. Entonces yo digo, laburaba, pero se venía pensando. Si esto se cierra, se demorona, se cierra, nadie. Me quedo acá, chau Beto, porque los que están abajo no pueden hacer nada por mí si lo quedo cerrado. De verdad. Salen corriendo. Tampoco, no, capaz que ellos también salen perjudicados. Claro, capaz que se venía todo abajo. Así que no, fue un riesgo. Fue un riesgo que corriera. Fue un riesgo, sí. Y fue exitoso. Sí, fue exitoso, sí. Por suerte. ¿Y el momento que te agarran? ¿Dónde te agarran vos? A mí me agarran por Will, por cerca de Avellaneda. Sí, escuchamos un reportaje que te hicieron. Que sí. Bueno, que pintaron los celos. Sí, un poquito de todo. Que no, en realidad, siempre voy a recalcar lo mismo. No tiene nada que ver la parte sentimental con la parte económica. El problema con mi ex mujer fue porque yo llegué a mi casa, dejé un bolso en un rincón, plata acá, plata por todo lado, y un bolso con $1,000,000. Y sacó un paquete y al otro día sacó otro. Cuando vine un día, vengo y veo que. No, toda la plata. Vi que estaba el bolso corrido del lugar. Cuando miré, dije, ¿vos tocaste acá? Ah, sí, saqué porque llevé poco para acá. No tiene que tocar nada, esto no se toca. Pero el problema es que vos quisiste quedarte a compartir con ella. No, pero ella tenía familia. Vos te podrías haber ido antes con toda la plata y no te atrapaban más. Sí, el problema es un poco sentimental. De parte tuya que apostaste a ella. Por supuesto, sí, mi compañera hace 15 años tenía un hijo de 9. Si te das cuenta y se lo dejabas, y se lo dejabas. ¿Y se dejaba qué? A lo que se llevó. No, porque eso me podía traer consecuencias. Claro, ¿dónde sacó la plata? ¿Y dónde lo usa? Para casa de la hija y todo, empezaron a malgastar. Imagínate, estaban esperando que alguien vaya a gastar. Mujer mía, con un montón de antecedentes yo, me iban a llegar a mí. Claro, aparte, si te querés ir, agarrar la plata, ni parar en tu casa, te va. Porque si yo me hubiera querido ir con otro, que me agarro... La mujer de turno, sí. me voy a otro lado. Ahí me pide, mi sobrino y mi hija si le manda saludos. Zoe y Milo, si le manda saludos. Sí, Zoe y Milo, les mando un abrazo grande, todo el cariño. Y un saludo para Ignacio y Matilda también, si podés mandarles, que están mirando ahí. Sí, para Ignacio y Matilda también, un saludo grande. Gracias, chicos, por estar haciendo la compañía. Para todos los que nos están mirando, para mí y para los compañeros acá que son. Igual Beto va a seguir con ahí. Ese mira. Es. Tengo que hablar del mural de nuestro amigo. Sí, ese es un mural de nuestro amigo. Sí. Vamos a hablar un poco de Thiago Stricker, que es un amigo como así como vos, todo, que fue a tatuarse al local. Sí. Y bueno, y tuvo un accidente cuando se fue, justo cuando salió de nuestro local. Mira.
Y siempre era amigo, iba, compartía, viste, un rato, los sábados, compartíamos una cerveza y todo, Claro, viste. sí. Así que era más que cliente, amigo era, viste. Y Claro. bueno, Pasó y esa bueno, tuvo ese desgracia. accidente y todo, y bueno, y nos Hicieron un sentimos, recordatorio ahí, sí, con sentimos obligación. ganas de ir Claro. a retratarlo. Siempre estuvieron las ganas, Lo vi, ¿viste? obvio. Lo vi cuando estaba Ah, entrando. ¿sí? Sí. Y ahora hicimos lo diferente, pusimos música, reunimos a Sí. toda la familia. Lo hicimos, era algo que teníamos en cuenta, ¿viste? Que lo teníamos que hacer porque era Claro. nuestro amigo. Bárbaro, sí, la verdad que. Así que nada, cumplimos. Y ahí estábamos el otro Felicitaciones. día, ¿viste? En mi cumpleaños estábamos festejando Andábamos por todos lados. y teníamos una camioneta con sirena, ¿viste? Y Ahí fuimos va. a A ver un ver si se poco puede pasar a Messi. También el otro hicimos una comentario. broma, ¿viste? Ah, En el mira. barrio, porque tenía sirena de policía, así que la Y usamos. era igual. La usamos, la apretamos y tiraba sirena de policía y una camioneta 4x4 y parecíamos Sí, de la media la... brigada. Pero Hay un video ahí ahí, estaba justo la brigada, ahí ¿verdad? Si se que puede. tiene varias vistas, tiene como 100.000 vistas, De que le hicimos Messi. una broma, así con la camioneta, uno más Claro. abajo creo que está. Ese es Messi que hicimos en el Qué Perusotti, bueno, para sí. los Está chicos. bueno ese. Ese lo hicimos en el club Lo municipal vi, del está barrio. buenísimo. Sí, nosotros hacíamos cosas por el barrio. Siempre, ahora vamos a hacer Hicimos Di más. María también en la plaza de ¿Eh? Perusotti, también hicimos para el barrio. Cuando Ah, está salimos bien, ¿no? bicampeones de América. Ahí está, mirá, Allá. escuchalo. Ah, mirá, sí, era, no sé. Te cagaron todo, amigo. No salía en vivo, Leandro. Sirenazo. Me mato, me hizo así. Ven ahí, se coparon ahí, no se enojaron. Después los crucé en la calle y me dice, borra ese video, me dice. Después me dice, no, que soy famoso ahora. Ahí está, mirá la pregunta, no hace David Pérez. ¿Escuchaste Sí. Y ustedes, ¿qué nos inspiró, dice, para empezar con los murales? Mi primo pregunta qué nos inspiró. Y bueno, un poco de todo. Porque también a mí, como te dije, un poco de Manuel Noir, Poco, Messi. claro, del Pato Fontanés, Sí, por siempre estuve sí. la gana de quién no le gustaría pintar a Messi realista, Claro, ¿no? a tu Y artista tratar de favorito. lograrlo. Y Y más yo, para compartirlo con el barrio, ¿no? claro, no Y yo hiciste. sabía que ya venía teniendo los dones, ya había hecho algo similar, en hoja, y dije, ¿por qué no en murales, ves? Ahí lo hicimos y ahí estamos con Ferchu. Mirá, sí, Fernando. Ah, qué lindo, loco, está muy bueno. Y bueno, ahí Muy estaba bueno. pidiéndole a la gente si me puede seguir en mi YouTube, mi canal, porque ahora estamos para video streaming. Estamos, bueno, Ahí estamos tiene arriba. comenzando con esto, viste, del streamer, para poder entrevistar a la gente Conocí. que tatuamos, Claro. si se puede, a los artistas que retratamos, Sí. para contarle, viste, por qué los retratamos, que no es así nomás, viste, Claro. hay algo detrás de todo, de cada artista Y que sí, retratamos. te tiene que movilizar también para Te que tiene que pintar. inspirar también para hacerlo, porque Sí, no vas a en hacer la así persona no cualquiera. Un pintará claro cualquiera. ejemplo, Messi inspira a todos, a nosotros, Claro. a A todos los recibimos chicos, todos quieren ser presión. Messi, ¿no? Sí, El dejar. mejor jugador del mundo, así que bueno. Como el Diego, que también Sí, lo pintaron, no claro. sé, Bueno, por eso a nosotros nos lo pasaba lo dejaron. mismo. Cuando lo estábamos haciendo pasaba Claro, lo dejaron la retratado gente. ahí Y eso. Maradona, y Maradona. Ya lo vamos a hacer, Maradona, lo vamos Sí, a hacer. Lo ahí está, hicimos. así quedó, sí, quedó muy bueno. Quedó muy bueno, es verdad. A mí me Sí, pasó que estaban las noticias. sí. Yo tengo fotos ahí con el mural ese del Diego, ¿sabes? Sí, Con... le Oh, tienes la foto. qué buena foto Mirá, está ese todo. día, ahí está el video. Ese Claro, día. El sí, día que que bañé. bajaron. Ese día estaba, ¿ves Sí, todo? estaba así. Se dieron una Mira. vuelta en el auto rosado. Flama quedó. Flama quedó, amigo. No sé, ¿a Lindo. la gente le debe gustar? ¿Te gustará a la Está gente? bueno Sí. que la gente también participa, ¿no? Como ellas que son bailarinas participan. Claro, mira qué lindo. La señora también que tiene el auto rosa también Ah, sí, ¿no? se copó. se copó para que salgan Ponerlo. todos, quieren aportar, ¿viste? Ahí, bueno, tenemos el sorteo que vamos a No, vamos a hacer. hacer un sorteo de tatuajes, ¿sí? Ahí estamos con nuestro amigo de PH, Sí, con se los copó, pibes. PH. Se va a mandar haciendo algún Mira qué mural bien. ahí y que ellos vayan a firmar. Aparte, pero eso es muy bueno. No, están Sí. buenísimos los murales, están espectaculares.
Contarle un poco del Sara, de que nos enteramos que la serpiente murió, ¿no? Ah, sí. Contarle vos mientras tenemos una mascota yo voy ahí en el local que. ¿Eh? Tenemos una mascota en el local que es una serpiente. Ah, sí. Que es un vecino, ahí siempre salían los videos y bueno, no sé qué le pasó. Pero el día que ¿qué pasó? Le pedimos la serpiente para hacer un video y viste, la vamos a devolver y el chabón me dice, yo no sabía que ustedes iban a fumar delante de la serpiente o algo, porque yo me lo colgué acá, viste. Igual no creo que sea y por me eso. Prendí uno, viste, y fumé y no sé si le di nada, murió para eso. Murió después a la semana, hace poquito no entramos. Pero no porque se drogó, digamos. Sí, echaron la culpa a ustedes. No, pero no, yo tampoco pensé, digamos, no pensamos en el momento. Vimos que la trajo y nada, ya estábamos fumando, ¿entendés? La trajo sí, y sí. No se dio cuenta de algo, ¿viste? ¿Dónde nos pueden contactar? Dice si quieren hacer un mural. Está comentando la gente. Y al Instagram. A nuestras redes, sí, Instagram. Tatuajes tengo arriba del Instagram. Voy a hacer unos sorteos también de tatuajes. A Marcos Pérez Tatú también. Si me quieren seguir ahí. Para que nos sigan al canal de Showtune. Mirá, esos son varios de los trabajos que hicimos. Mira, ese sí, de Boca hicimos también. Claro, de la filial. De Pilar. Ese fue ahí en el club municipal. Ahí andamos. Sí, muy bueno, el trabajo espectacular. Ese es el de Di María. Está en la plaza. Y sabes que te quería preguntar. Mirá, está la frase. Con la frase. Sí, vos querías filmar en la mesa del siglo en el local, o un capítulo querías hacer. Sí, vos querías hacerlo ahí, sí, aparte mostrar los trabajos y mostrar esto, porque ya te digo, fuera de que estén presentes, yo estoy maravillado con las cosas que hacemos, ¿no? Sí, sí, las expresiones, todo, ¿no? Siempre me gustó, siempre miré cómo lo hacen, pero ahora lo tengo acá real. Sí, claro, ahora. Pero ¿quién hará claro, eso? Claro, porque no se ve en la misma dimensión que se ve en una imagen, ¿quién hará en eso? Celular. Pero, es mucho más grande, viste, cuando lo ve en persona, queda impresionado. Imponente, sí. Pero viste que en el celular la gente creo que lo mira, le pone el like todo, pero no sabe las dimensiones. Por ahí piensa que es una pared chiquita. No, yo me saqué fotos. Es grande. Claro. Yo murió re loca, dice gordo. Murió re loca la serpiente. Ahí está, mirá, nuestro Instagram. No, por eso es lo que venimos a avisar. Que la serpiente después, como de dos semanas, tres, cuatro, casi un mes. Pero le pasó otra cosa, ¿no? La serpiente está en el cuello, ¿verdad? La serpiente dice que comía rata, que él iba y le compró a hámster. Pero un día le compró una rata, parece, y le cayó mal. Capaz que sí, una rata que voy poniendo y. El hámster capaz que más limpio, andás a ver. Mirá, ahí está mi viejo Caracú. Tenía un saludo para Beto. Un saludo para mi tío Cara, que siempre nos hace el aguante cuando estamos filmando. Caracú. Y cuando la terminamos gente. La obra invitamos a todos, últimamente, ¿no? Sí, ¿no? Claro, hay gente hacemos que una reunión ahí con la gente de barrio. Creo que lindo, sí. Participa, la gente le gusta. Sí, participa, aparte que después siempre compartimos algo. No, pero más que nada también incentiva, ¿no? Porque eso que más que menos hijos tiene. De verdad, eso me pasó a mí en que el, se refleje en ahí, el club. Que se hagan un poquito de arte, también está bueno. Es verdad. ¿Por qué no aprendés con los pibes a pintar vos también? Claro, ¿viste? De verdad. Porque me gustaría que me hicieran. Claro, nosotros van, nos llevan dibujos, todo, ¿viste? Yo cuando hicimos ese del club municipal, salían los nenes y me decían, amigo, vos sos profesional. Claro, y sí. Y yo estudié en la misma escuela que ellos, y ellos mismos lo pudieran hacer, ¿me entendés? Están impresionados. Claro. Si se ponen, ellos lo hacen. Nosotros también le demostramos eso, como que cualquiera lo puede hacer. No, pero hay que tener un don. Claro, sí. Algo que no, viste, alguno tiene capacidad para otra cosa. Y dedicarle todo el tiempo y todo. Hay que dedicarle tiempo y Te tiene que gustar también. Te tiene que gustar el dibujo y te tiene que gustar. Sí. Nosotros nos gusta. Ahora pasamos tatuando, dibujando, haciendo diseño, pintura, murales. Video también hacemos. Mira, ahí hay una chica que fue a bailar con la pareja. Hicieron un baile. Ese día estabas invitado, pero no pudiste ir. Ah, sí. Sí, lo vi también, lo vi el video. Lo vi en tu Instagram. Y bueno, y eso que te decía, ¿no? Que... Sí, está muy, muy bueno, yo te digo la verdad. Ahí estoy haciendo el sorteo. Lo estoy haciendo. Ah, ¿está haciendo el sorteo en vivo? Sí. ¿Del tatuaje? A ver si se ve, no creo que sea. No sé, se ve en ninguna cámara. ¿Se ve que estás sorteando? Si ahí dice, no, pero no, ahí está. ¿Qué dice? No sé, léelo primero, después fíjate. Dice, ganado, Renzo,
Renzo.777 estuvo compartiendo Renzo, todo, está siguiendo bien ahí, gracias al apoyo. Ahí está, te vamos a regalar uno de los tatuajes. Así que bueno, ahí lo voy a mostrar. Así que como son cuatro tatuajes y son cuatro programas, Renzo se copó, nos siguió. Se ganó el primero. Así que se ganó el primero. Bien ahí, Renzo. Ahora lo muestro ahí. Renzo. Ahora yo lo voy a subir igual. Ganador de tatuaje. Renzo es una de las personas que bueno que viene ahí siguiendo las cosas. Claro, comparte. Espero que siga la mesa del siglo también, ¿no? Que nos sigue y nos apoya siempre, ¿no? Sí, seguro. Así que bueno, está ahí pendiente viendo. Ahí están algunos tatuajes que vamos haciendo la gente. Ahí yo voy a compartir también el video. Lo firmé acá. Y bueno, contame la mesa del siglo. ¿Qué fecha será que comenzará? Mira, creo que hoy vamos a... Hoy tenemos un asado en el local. Salimos de acá, hay un asado ahí. Sí, sí. Da, hay un asadito, vamos a compartir eso y vamos a tratar de armar ya el guión y todo lo que se va a tratar, la mesa del siglo, la presentación. Y bueno, ya después empezaremos con los invitados. Claro, así es. Ir anunciando de a poco, ir anunciando claro, todo lo que se va a venir. Claro, siempre con un tiro de idea vamos anunciando y vamos grabando y vamos que sea real, sin nada estudiado, o sea, claro, sea espontáneo. Entonces cada cual va a ir y contar su historia, exponer un poquito de lo que hace, perfecto, arte, sí, lo que ha hecho en su vida. Y bueno, claro, por algo son invitados, ¿no? Y sí, por algo son invitados. O sea, esto como una vez, una mesa de diálogo, no es una cosa de estar... Algo similar a lo que hicimos hoy nosotros, claro, con vos. Por eso claro, estamos agradecidos que viniste a nuestro primer programa. Y también agradecido por la invitación. ¿No? La gente ahí manda saludos. También Julieta Ponce dice, grandes chicos. Los saluda Dami, Juli de Panadería La Plaza, que siempre están ahí con nosotros. Sí, los sanguchitos. Nos sacamos una foto recién con la gente de la plaza. Vos estuviste por la Plaza Perzotti dando una vuelta, ¿no? Sí. ¿Y qué tal? Sí, sí. ¿Qué te pareció el barrio? Con la gente, sí, ¿el barrio? El barrio está lindo, está bárbaro. La plaza. Yo le estoy dando un poquito de color. Sí, ¿viste? Sí, la plaza mira, tiene a Di María. Queremos hacer uno, pero no nos dieron el permiso, ¿no? Estamos uno que está en la esquina. No, sí, vamos a hacer sí, otro ahí cerca. Se van a relajar. Con el ¿ves? Así, voy a ponerle, festejamos así a lo sí, último. Sí, como seguro que ahora en el local están a fondo con la música, ¿no? Está viendo, capaz los pibes. Ah, capaz no está viendo. Sí, que no, no está seguro. Bien, seguro. Si no están cortando, porque son tan, tan metidos en su trabajo. Su trabajo, no, que claro, sí. Claro, no creo que pierdan tiempo. Y eso así salen las cosas bien. Mira cómo sale bien ese sí, Franco González que hizo el corte. David, un saludo. Dante. Mira qué trabajo lindo se nos pide. Sí, le pone una onda. Un saludo a David Pérez que siempre va y se toma una latita con nosotros. A ver si te vaya a cortar el pelo, gordo. Sí. Ahí está María. María, sí, María, ese está María, María. Ese está bueno, sí, ¿no? Está buenísimo. Sí, tengo fotos. Al detalle. ¿Y cuánto mide? Como 5 metros. ¿Ves que no se aprecian las dimensiones? Eso no, es lo que quería decir. Claro, claro. A medio como 5 metros, sí. Sí, porque yo me saqué una foto abajo y quedó re. Sin arma ni rencores. Bueno. Los mejores. Los mejores dibujos. También sí, un artista nos invitó, ¿no? En el escenario. Uno de los artistas sí, que dibujamos, ¿no, Marco? Sí, sí. Ah, Saramay. Sí. Capaz de conocer. Sí, sí. Estuvimos en el escenario con él. Así que nada, ¿viste? Sí, ese fue sí, uno de sí, los. De las metas cumplidas, ya con el Sara cumplió, se recopó el artista. Ah, ¿no? Sí, nos hizo subir el escenario. Sí, mirá. Ahí está el Fercher. Ah, un asado sí te está esperando ahora, mirá. En el local ahí está todo. Está. Ah, Emanuel. Ya estamos. Un salto, digamos. Emanuel y el Sara, amigo. Lo predijimos nosotros. Emanuel Noir, el que dibujé ahí, y el otro artista, Saramay. Están grabando un tema juntos, ya lo grabaron, ahora están por salir. Creo que el 20, 29, por ahí. De verdad, ¿no? Ese día que te tatuaste, ¿no? Sí, 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 acá lo tengo, ese ya queda. Eso. ¿Ese de ahí con esa de boxeo? ¿Dónde era? ¿Qué, ¿dónde qué? Estabas con el guante de boxeo. Qué gran honor que me diste a mí, porque hace cuánto que podrías habértelo tatuado sí, en otro lado, sí, ¿no? Sí, y, sí, sí, bueno, fue improvisado, tampoco vine con la idea de. Y te tatuaste porque capaz que el lugar es mágico. Te tatuaste. Ser, sí, sí. Y pues yo le digo, acá está toda la magia. Acá llega todo, está toda la magia ahí. Sí, el arte. Porque es verdad, yo me lo podía haber tatuado. Se presenta una oportunidad. Y te viniste a tatuar y, sí, y no había te pasado. Conocí y en un día me despierto así, robo
fallido, el robo, el intento de robo del siglo, por todos lados, todos los canales, ya tenía el tatuaje. De verdad. Ya tenía el tatuaje. ¿Viste? De verdad. Después de eso, ¿viste? Antes. Digo yo, no, Beto me andaba buscando a mí para ejecutar el robo, era la persona que yo le faltaba, digo, soy el artista, de seguro que fue. Vino a buscarnos, pa. Y después... el cartelito de Jorge. Sí, fantaseando, ¿viste? Pero después digo... No, yo digo, se debe haber enterado que hicimos a Di María atrás del cajero de la plaza. Saben que estamos por dar un golpe. Escuchá, y digo, no, ahora lo van a volver loco, van a por todos los canales. Llamaron de todos lados, sí. Que le quisieron copiar la idea encima con el fierrito, todo el detalle, ¿no? Sí, claro. ¿Habrán claro, visto no, Netflix? Habrán ¿Los habrá inspirado en Netflix? Habrán, ¿lo habrán, inspirado habrán, escuchado, habrán escuchado las noticias, habrán escuchado una nota que uno sí, bueno. Sí, más verdad, o menos, ¿no? El libro, notas, el claro. Libro también. Si buscás, ¿no? Sí. Una esa referencia, entonces, bueno, habrán querido copiar esa parte. Lástima que salieron. Sin arma ni rencores. Sin arma ni rencores. No de cuadro. Ahí están mi hija mirándome, mi mujer. Rosa, me están mirando, gracias por apoyarme. Mi hermana Gladys. Ahí estamos pasando los tatuajes. Tatuajes tranqui, la gente pide tatuajes tranqui, ¿viste? Entonces tuve que salir a buscar lo más grande, lo tuve que salir a buscar en los muros, ¿entendés? No, si no, me estaba esperando que alguien venga a pedirme un retrato o algo, ¿viste? Sí. Te reduce mucho. Sí, claro, como no, artista no, me estaba pagando, me limita. No, ahora con no, algo, no hay ese tipo de cliente, ¿viste? Con los murales tenés que pintar la cara. Pero bueno, hoy fue nuestra primer venta, ¿no? Allá en... Mirá qué lindo, muy bien. Así que muy contento y enfocado en lo que hacemos, ¿no? Todos sí, los días. Está bueno. Y bueno, eso le va a traer vamos a tratar de seguir compartiendo. Eso va a demandar porque, tiempo y aparte le va a traer más trabajo. Claro, ¿no? Verdad, lo que queremos es trabajar. Claro, cuando trabajar de lo que nos gusta. Ve otro y después ven, no sé, quieren para otro local, para no sé, para otra casa. Sí, y bueno, eso le va a traer trabajo. Así que quieren mudar, que nos contacten, así que ya saben. Ahí estábamos festejando, mirá, nos subimos arriba al banco. Vos te robaste el banco, pero yo me subí arriba al banco. Está bien. Estábamos arriba al banco. Tranqui. El barrio es nuestro. No es nuestro, pero vivimos ahí. El barrio es nuestro. Es nuestra convivencia, digamos, donde vivimos, trabajamos, compartimos, tenemos todos amigos. Si fuera el banco, podés saltar tranquilo arriba del techo, que el techo no lo tocamos. También tatuamos el piso. Y bueno, pintamos todo ahora. Ya que pintamos todo. Es verdad. Hicimos unas banderas, le hicimos una bandera a aquel que siempre va a los recitales también. Claro, ¿sí? Ahora vamos de nuevo. A Gualeguaychú el 25. Ah, para la semana que viene. Ahí está, vos querías un artista. Mira qué bien, buenísimo. Ahí estábamos pintando en pleno acto, se acercó ahí un vecino, un amigo del barrio, digamos. Porque la gente en sí no está, es amiga mía, sino que me conoce, cliente, sabe que soy bueno. Ahí, y David dice si Beto no le quedó algo para hacerle un préstamo. Bueno, después hablamos fuera de línea. ¿Como cuántos? ¿De qué número estamos hablando, gordo? Mirá cómo festejábamos. Mirá qué lindo. El triunfo de la Copa América. Claro, es verdad, ¿me entendés? La gente festeja ahí. Sí. Y nosotros festejamos una banda expresando. Ahí, ¿no? Claro. Y ahí cuando el municipio, mira, ahí empezamos el proyecto de Di María, ¿viste? Fuimos al banco, ahí le dije, Marco, pongo una lata, un pincel. Ve que había como un dibujo. Sí, grafiteado. Sí, nosotros como... Igual pedimos autorización, todo. Claro, sí, fuimos al municipio a pedir autorización. Mira qué bien. Así que bueno, Beto, ¿qué y te pareció? Queda como patrimonio nacional, porque no hay cosas que se quedan registradas ahí. Sí, ahí queda verdad. Por ahí al intendente o a la autoridad de la zona lo deja acá como patrimonio. ¿Qué te pareció el programa, Beto? ¿Te sentiste cómodo? Bueno, sí, bárbaro, sí, como no, siempre. Como. Ya estuve un par de veces con ustedes ahora por los sí, locales. Ya no, la mejor. Ya sí, sabes que somos las dos. Vamos de nuevo hasta el... Todo el tiempo hablamos. Y de tatuaje. Y de tatuaje y de murales. No, pero ustedes... Todo el tiempo. Hablan de murales y de cosas. Pero tengo un poco porque cada uno quiere saber más de lo que hace el otro. Bueno, perfecto, amigo. ¿No te buscás ese que estábamos en el Sara en... Que le queríamos mostrar cómo festejamos con el artista?
Claro, porque es algo muy loco, ¿no? Que nosotros, que creemos que es artista, es un artista, porque sí, en verdad sí, es un artista. Sí, no, sí, no, hace música. Nos reconozca también como artista, como claro, lo que somos. Claro, sí, es cierto, sí. Sí. Y él nos reconoció, nos hizo subir al escenario, ellos me pintaron, me hicieron un mural. Claro, está bueno, ¿no? Pero aparte que... Ahí está, ¿no? Los jefes como jefe está. Una alegría teníamos. Triunfó, ese era el triunfó nuestro dibujo, ¿entendés? Claro, llegamos a lo que queríamos. Sí. Ser reconocido. Que claro, que lo vea, que lo pueda apreciar, que nos pueda decir algo. Ser reconocido, eso te saca. Claro, de... conocerlo a él también, a un artista que uno. Sí, pero que lo conozcan a ustedes a su vez. Por eso pero, y que ellos nos conozcan por lo que hacemos también. Claro, obvio. Mira la fotito. Y bueno, y bailamos ahí con él, ¿no ves? Nos saludó. Tiene unas par de cadenas de oro. Okay. ¿Y vos, Beto? Disimulando siempre. No, yo no, de pobre. Pero cuando tenía eso, digo, tampoco. También, disimulando. No, tampoco, no soy tranqui, mucho de... Pasito. Lo tenía ahí. De estar, pero no soy mucho de indumentaria, de producirme así como... Claro, la verdad. Hay otros que sí. Sí, hay muchos que les gusta. Compañeros, sí. Sí, compañeros, y hay otros pibes, amigos también. Claro, lo demuestran así. Y tirarse... Sí. Cartel, plata, ¿no? Cadena. Cartelero, sí. Digamos. Cartelero. ¿Eh? Cartelero. Claro, está. Sí. No sé qué hace, por eso. Más a veces que yo ando por todos los barrios y eso, ¿viste? A veces veo pibes que. Buenas sogas y todo, pero. Claro. Cadena, sí. Pero viste, eso de a veces contar plata delante de los pobres. Es verdad, porque eso, hay una miseria en el barrio. Uno, claro, uno tiene más comer o una sola. Te cruzaste pero, así pero con... otras cosas de que tampoco... Eso genera envidia. Y la envidia por ahí te manda... Sí, claro, la gente ante la envidia puede reaccionar. ¿Te cruzaste así con algún chorro que te diga... admiro lo que hiciste, así con sí, alguien? Muchos, sí. ¿Muchos? Sí, muchos. ¿Qué es lo que primero te dicen? No, bien ahí, no, muchos... No, bueno, qué inteligencia, bueno, que destaca claro, tu inteligencia, te preguntan, claro. Te pregunto, gente grande, gente así como yo. ¿Y te claro. Cuentan así alguna, alguna sí, historia siempre, de ellos que, o algún intento que hicieron? Siempre nos contamos historias, te imaginas. ¿Y después te volvieron a ofrecer otro reales, trabajo así? Reales y también irreales, ah, sí, sí, la fantasía te cuenta. ¿Te volvieron a plantear algo así para hacer otro robo o no? No, hasta ahora no, quedó un poco en el tintero eso y ya... Ahora ya... Otra de las cosas es que también eso me limita, si yo quisiera hacer algo, te imaginas, dice Beto de la Torre, ¿no? Ya son más conocidos que... Y al rato roban ahí, bueno, aquí no van a buscar a mí. Entonces, ya si estás cerca ya son... Me mantengo alejado de todo sí, ruido, de, ahora otra de vez. Todo ruido, claro. Y si veo gente que capaz que está haciendo algo, queriendo hacer algo, le digo, bueno, mantenete lejos porque al primero van a venir a buscar, me salpica a mí enseguida. Claro, sí, no, sí. Y aparte ya aconsejar a la persona que... Sí, no, por supuesto. Que aparte, mira, te digo más, estoy cambiaste. En un proyecto de con el Pasoronto Liberado, tratando de rescatar a los pibes que van saliendo y darle un laburo. Tengo un claro, tengo eso una, es lo que yo te quería tengo, preguntar. Tengo un emprendimiento textil. ¿Qué tengo tenías máquinas, pensado? Tengo máquinas de coser, tengo cortadoras. Voy a empezar ahora a hacer remeras, a hacer un poco de ropa, tengo un sí, local. Eso ahora. En Pompeya con un compañero que... Yo tenía una pregunta que quería hacer. ¿Qué tenías pensado hacer con la guita que habías robado, que tenía en tu casa? No, vos sabés ¿cómo que... la pensabas gastar? ¿Qué ibas a comprar primero, por ejemplo? Vos sabés que yo soy bastante sencillo, ¿viste? No me gusta ni... Fue más que nada un reto que... Sí, también, tuviste. Claro, que es como, ¿viste? Como negociador viejo, pero, como por la corona. ¿Necesitabas la plata? No, tenía dos casas, dos locutorios, dos locales... tres motos, sí. Entonces cinco lo hiciste autos, de pero uno, para saciar la, sí, la adrenalina, correr el riesgo. Para, se presentó y dice, bueno, vamos a, y ahora, mira, a concretarlo y bueno, ahí, y ahora ahí, estoy no. Nunca se ha reconocido. La ahora vez, no estoy con otra cosa, como te digo, con un emprendimiento, sí, con el, también es un desafío grande como el del robo al banco, porque son, claro, yo voy a las cosas imposibles, historias, tratar claro, de rescatar sí, a una persona, uno que pueda rescatar de los que claro, sea. Y cosa para mí es una gracia, satisfacción, más o menos, como robar un banco. Invitar a lo que hiciste. O sea, sí, también te lleva el trabajo, te lleva la adrenalina, te lleva un montón de cosas que tiempo y gasto. Pero bueno, si logras que una persona se encamine, o sea, eso un poquitito muestra la falla de los sistemas que hay, los programas
para sociabilizar y para... No funciona. Claro, funciona eso está bueno, de esta manera de que yo lo puedo recibir y decir, loco, claro, esto no lo hagas, boludo, porque te vas a 30 veces la cabeza. Cuando sí, pasa a tener amigos en el barrio. Y también después, también le estoy apuntando al adulto mayor. ¿Viste? Ahí yo conozco muchos muchachos, mucha gente grande sí. que está mal, porque no, primero porque ya no le da ni el físico, ni para levantar un fierro, ni para hacer cosas. No tienen ganas, porque ya fueron 200 veces en cana. Esa gente quiere vivir un poco, pero no tiene medio. Entonces yo no digo, tiene medio para claro, salir entonces de entonces yo digo, bueno, con este laburo, que hagan algo, me ayuda a mí, nos saludamos. Claro, y se da una mano a cada uno. Claro, una mano para la otra. Y tiene para comer todos los días. Entonces, porque esa gente, el Estado no nos banca. Están en situación de calle, están a un paso de ir a dormir al por eso mismo cometen los delitos, la miseria que hay en el país, ¿no? Claro. Entonces si los podemos ayudar un poco entre todos, es una ayuda social. Está muy bueno eso, sí. Una mini pyme. Claro, pero es una satisfacción poder y mucho le da miedo por los problemas que puede tener con los trabajadores que trabajan para ellos. Claro, sí, no parece si los también, viste, es difícil encontrar buen empleado. Un tipo que estuvo en cana, entonces yo te miro. Entonces, bueno, entre nosotros ya por ahí nos miramos, nos conocemos, sabes que bueno, yo traigo a fulano, así que no me va a fallar porque está. Es verdad. Pero bueno, hay un compromiso de por medio. Al fin y al cabo te das cuenta que hiciste algo imposible que era imposible y lo hiciste posible, digamos. Sí, y esto también creo que a veces esto... creen que es imposible porque los programas no funcionan, pero yo creo que es posible. Y bueno, para nosotros es imposible, no, tiene que ser posible también. Claro. Luchamos por hacer posible. Claro, ¿no? Por eso son los desafíos de la vida y cuando los vas concretando, claro, sentí esa satisfacción. Claro, nosotros queríamos ser Di María cuando salimos campeones y siempre había algunas trabas hasta que, bueno, de alguna u otra manera nos donaron la pintura, llegamos, viste, el barrio lo quería. Conseguimos la autorización sí, y lo hicimos y la gente contenta, eso claro, también. Y es una satisfacción. Claro, eso es la satisfacción. La idea. Entonces, lo que no se podía, lo hicimos. Lo que no se podía, claro. Sí, y ahora vemos que cada vez nos sale más trabajo también. Y va a salir mucho, porque viste, ahora que están dando a conocer sí. las redes sociales, que así son así que ya saben, si necesitan un mural, un dibujo, un homenaje, ¿no? Homenaje a alguien, a la abuela. Sí. Mucho, él hizo un homenaje de una mascota, ¿o no? Claro, sí, un perro. Mira. Un perro en la pared, dijo. Se ve que... Un perro muy querido, claro, lo quería en la pieza, fue ese. Claro. Y muchos sí, querido. Muchos lo quieren como un hijo también, ¿no? Claro, a la mascota, sí. Le tienen un afecto. Compañeros, son compañeros. Hay gente que va y se hace el gatito que murió, que hace... Sí, claro. Mediante el arte, un homenaje. Dejan el afecto que le tenían. Claro. Para no olvidar también. Y para sentir cerca, digamos. Para estar cerca, claro. Para sentir cerca. Sí. Así que está bueno. Ahí está en el Instagram. Estamos en Instagram. Tenemos 6.357 publicaciones. No te aburrí nunca de ver Instagram. No. El contenido que tenemos. Recién empieza esto. Claro, imagínate. Ahora el coche cuando se apoya. Yo puse ahí que... Espero el mismo resultado, que me banquen cuando yo los invite a la mesa del siglo. También vamos a conversar un poco de eso. Listo. No de mí, sino yo ahora vamos claro, a... Claro, sí. Voy a presentar algunas preguntas. Listo. Y bueno, ya me van a contar un poco de cómo iniciaron, cómo consiguen los materiales, y cómo sí. cuesta, todo sí, cuesta, todo cuesta, cuesta. Todo cuesta, pero bueno, después... Yo creo que ya se va a dar. Sí, cómo no, sí. Sí, prontito estamos, en la semana que viene ya... Creo que estamos en el primer programa y, sí. y bueno, entre los primeros invitados van a estar ustedes. Y sí, igual somos de la casa. Sí, claro. Ahora estamos trabajando un proyecto que es para concientizar a la gente de un poco de apoyo que le damos a Venezuela mediante un arte, ¿viste? Mediante un artista que tiene ellos favorito, así como yo retrato a mis artistas favoritos. Claro. Voy a retratar un artista general, artista reconocido mundial, que es Canserbero, ¿no? Claro. Lo vamos a hacer en grande. Él en la también tenía canciones de protesta y eso, y lo asesinaron y no se sabe cómo fue ni quién fue. Claro. Ni nada. Sí, después se enteraron igual. No sé cómo fue. Sí, todos los rebeldes son. Bueno, así que vamos a tenemos ese podrido ya. Sí, está todo mal. Bueno, la verdad, bárbaro, espectacular el programa de ustedes y los voy a seguir. ¿Te sentiste cómodo? Sí, así vamos. Así que bueno, ya podemos ir terminando. Dale, bueno Beto, muchas gracias por venir. Te agradecemos. Estuvo buenísima la charla, nos sacamos todas las dudas del robo. Sí,
siempre y queda de... algo que si alguna cosita se olvida, después me llaman. También me preguntan y no me tengo que olvidar. Bueno, así que se viene la mesa del siglo, ¿no? Le volvemos a recordar a la gente. Ahí te, siempre sí, yo sí, estoy sí. compartiendo en Instagram para que lo sigan. Que va a ser tipo un show, una sí, cena. Vamos a todo un poco y de un poco de marginalidad, criminología, vamos a invitar abogados, fiscales, detenidos. Claro, ver cómo lo ven desde su posición, cómo claro, lo ven, ¿no? Claro, y sí. después, bueno, hacer un planteo general, ¿viste? Sin juzgar y sin opinar nada, ¿no? Y no se va a hablar ni de fútbol, ni de política, ni de religión, que son las tres cosas por las que la gente siempre sí, entra en conflicto. Se va a hablar de cosas de la vida, como lo vamos llevando y claro, como sí. se van superando etapas. Y ahí siempre le vamos a meter a algún sí, invitado que claro. cante, que baile. Por supuesto, sí. Algún invitado también, cocinero, porque... Sí, capaz que... Capaz que se pueda tatuar también puede haber algún... qué sé yo, algún asesoramiento o algún curso o algo de que ustedes puedan enseñar a pintar, enseñar, sí, claro. Podemos aprovechar para los sponsors que quieren sumarse a la mesa del siglo, que se quieren sumar, o los que se van sumando conmigo, que me pasaron esta cadenita, Bulgari. Sí, así sí. que ahí subí la página de los chicos que me la pasaron para... van ayudándome a mí y también se ayudan ellos, yo los nombro y todo, ¿viste? Claro, así sí, que los voy subiendo en Instagram. Eso es lo que la mesa del siglo ahora está recibiendo, ¿no? Está también, recibiendo sí. apoyo de todos. Sí. Y estamos esperando eso también, ¿viste? O sea, para que así podamos que, seguir adelante. Y vi que también cubriendo los gastos, porque el Colo de Alma del Rock, ¿no? ¿Eh? Mando saludos de Colo de Alma del Rock. Ah, sí, también. Sí, por eso se va viendo el apoyo que te están brindando y ahí la gente de Perusotti, no sé si tiene un negocio o algo y quiere, Beto va a estar filmando en el barrio, está armando el estudio con toda la gente que sí, trajo, no. productoras y todo, que ahora lo están esperando con un asado, ¿no? Sí, están viendo el local, ahí están armando todo, donde van a filmar la mesa del siglo. Y todo lo que quieran apoyar, porque va a haber una cocina donde se va a nombrar quién envió las cosas. Claro. Algún también. Chef que se ofrezca a cocinar se lo va a nombrar. Sí, también, también vamos a ver el lugar, también vamos a ver dónde es el lugar de trabajo de ustedes. Sí, o sea, sí, esto sí. a veces ¿cómo nos desenvolvemos ahí en el área de trabajo de nosotros? Ni de vuelta. Los o sea, que quieren colaborar siempre, digo, tienen las puertas abiertas ahí, ¿no? Sí, está bien. Eso así que los vamos a nombrar y todo eso. Así que perfecto, vamos cerrando. Vamos cerrando bien ahí los murales, el arte y bueno, y lo que vas a hacer todo ahora vos y lo que hiciste también. Ya hiciste arte, ya hizo. Yo en la parte mía no puedo. No hay nada imposible. No podría hacer lo que hacen ustedes, pero. Para mí que no hay nada imposible para vos. De brindar ese asesoramiento, pero ustedes sí podrían, con el apuro de la gente, armar como una escuelita de arte. Claro. Sí, esa es nuestra idea, una de nuestras ideas. Dos pincelitos para cada chico y que cada cual claro, se vaya manifestando y vaya buscando un camino por la vía del. Creo que se va a ir haciendo cada vez que. Está muy bueno. Nosotros comenzamos algo. Cuando veamos que tenemos de sobra como para decir ahora sí tenemos a alguien que nos done los pinceles, que claro, nos done los cuadros, por eso está el espacio abierto para claro. que puedan armar así una escuelita de la mañana sí. de arte, que está es verdad, bueno. sí. Así bueno. que bueno, vamos pero siempre ahora por esa empezar mirando. Sí, ahora después lo vamos a presentar bien. En unos videos reel y todo lo que el proyecto muy bien. Este está que muy bueno. Muy bien. Van a hacer unas horas gratis a la semana para los chicos, para que vengan, merienda, dibujo, pintura. Claro, todo. Como eso que decíamos, sí, porque todo pilar. Todos lo presionan como que sea futbolista de los chicos, sí, y nosotros, sí, sí. capaz que no tiene las condiciones o tiene algún claro, problema y quiere ser artista. Sí, pero es que después se van volcando cada cual. O también económicamente, busca. Algunos capaz que tienen las condiciones y no llegan y por no lo llegan, económico, claro. porque tiene que viajar, tiene claro. que perder tiempo. Tiene que... Pero ¿a dónde va siempre? ¿Hay club? Por eso. Chico, antes, claro. no. Ahora va a venir el club del arte. Claro, por eso. Ahora, a un sí. club que con sea un pincel, nada más con pincel o un lápiz y una hoja. Sí. Sí, sí, por eso te digo, a veces le busca la inclinación cada claro. uno a lo que tiene. El que incentivar, le gusta el fútbol, va a la canchita, el que le gusta pintar se va a agarrar su pincelito claro. y se va. Pero por ahí no se anima porque no ve a nadie, ¿no? No ve a nadie, ¿no? Claro. Ahora puede ver que estamos nosotros, sí. estamos nosotros haciendo... Nosotros estamos ahí en el barrio haciendo el aguante cada chico que quiera ir sí. a preguntar aparte algo, la, cómo la se parte hace. Cuando lo ven pintar que pase por el local y nos pregunte. Y eso. Cuando lo ven pintar y eso se arriman los chicos. Sí, claro. pero vamos se quieren a sacar una foto con nosotros. Claro, ¿viste? Claro. Buscan igual verlo terminado, ¿viste? Claro. Buscan sí, verlo sí, terminado. La ansiedad es esa de... ¿Quién? ¿Ves? Sí, yo soy de Boca. ¿Hincha de Boca? Soy hincha de Boca. Ah, pero
pero... Somos los tres de Boca. Ah, vos sos de Boca. Sí, sí. Bueno, yo soy ¿cuándo juega? Hoy no. Tengo a todos amigos. ¿Hoy juega Boca? Tengo una gran cantidad de amigos de la barra y de la 12. Bueno, ahora voy, vamos. Comparto con ellos en las previas, a veces antes de entrar a la cancha. No entro a la cancha. No, no, ¿los va a invitar o no? Pero sí, sí, pero estamos cuando quieras, compartimos ahí con los amigos. Soy de la barra. Ahí la tenemos 12. Cerca ah, de nosotros, una filial ahí, nosotros. Tenemos una filial de Pilar. ¿Sí? Ah, donde le hicimos el dibujo nosotros en grande en la persiana. Así que bueno, sí, si llegan a venir seguro se van a acercar, ¿no? También seguramente, sí, 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 lo salgo en cualquier momento. Así que bueno, estamos ahí. Pero también tengo, no discrimino a nadie, tengo muchos amigos de la barra de Huracán. De River también tengo re amigos también, pero volvemos a lo mismo. Siempre. No hablo de fútbol, primero porque no conozco, no sé ni cómo forma Boca, porque me van a cagar a palo si me escuchan. Pero, sí, pero no hablamos mucho. Pero no, le doy. Comparto los colores y comparto la onda. A mi vieja que la onda y aparte con la mejor hinchada de. Mi hija siempre me dice, ahora me escribió, sos el mejor papá. Y soy el mejor y el único que tenés hija, ¿sabes? Así que ella va a estar. Sí, claro. Va a estar pintando conmigo. Ya me hizo tatuaje. Tiene 9 años y ya me hizo tatuaje. Ah, ¿sabes? Sí, ¿sabes cómo dibuja? Qué lindo. Muy bien, muy bien. Así que y me hace el aguante. Tiene un cuadro, ¿eh? También, Me hace el aguante y entiende todo esto, ¿viste? Claro, que necesitamos también seguidores para YouTube, para poder transmitir en vivo. Con sí, están los chicos. Sabe todo, entiende todo. Está así que está ahí, al tanto de. Bueno, vamos a ir despidiéndonos. Un reprograma. Sin armas y rencores. Dale. Muy bueno todo. Así que gracias a Loco haber dando un tatuaje la próxima semana también. Sí, la próxima, hoy tuvimos a Betito, arrancamos con todo. Así que gracias al apoyo que nos da la gente, vamos a seguir transmitiendo arte para todos en vivo.